Haciendo un poco largo el viaje. Ya. Yeah. A mí ya me avisaron hace cosa de un mes. Me habían avisado. Sí. Y claro, yo estaba ahí con la incertidumbre de a quién llamaban y tal. Porque sabías que iban a ser dos personas. Sí, sí, me dijeron, vas a tener un ayudante y tal. Pero no, sí. No me imaginé que pudiese ser tú. Bueno, vaya sorpresa también, ¿no? De repente. Pero ayudante, ¿vale? ¿De qué? Ayuda para lo del proyecto este, hombre. Sí, pero yo no voy a ayudarte. Vamos a trabajar juntos. Ah, bueno. No, vale, es que a mí me dijeron que tenía una idea, pero bueno, vale, yo no, encantado. Encantado, pero... Oye, pues qué bien que nos hayan elegido para hacer el trabajo juntos. Sí. Admiro mucho tu trabajo en general, pero tu obra plástica sobre todo, me gusta mucho. Y lo que sí siento curiosidad es cómo es que te llamaron. Hostia, no, a mí me sorprendió bastante, porque a ver, yo estoy muy contento de que estemos juntos y claro, de un tiempo a esta parte yo no tenía ninguna noticia de tu trabajo, de qué estabas haciendo. Con todos los respetos, es como si metes un jugador de tercera división a jugar en la Champions League, ¿no? Entonces... Qué asco, tío. Bueno, podemos a lo mejor trabajar sobre la falta desde el concepto de ironía. En la ausencia esa de la obra completa. La imposibilidad. Tú haces la obra esa, que todo ese proyecto que tienes pensado, ¿no? Y en el medio, de una manera sin sentido y un tanto irónica, introducimos al muñeco, la obra yo creo que gana mucho en frescura. También podríamos hacer un simulacro de tu relación con el muñeco. Para ya con el muñeco, tío. No, pero yo creo...
También uno de los de producción nos lleva a comer a un restaurante que era una verdadera mierda, joder. Es decir, yo no sé a lo que estás habituado tú, pero yo estoy habituado a que me traten bien, y tú, cuando yo protesto, podrías apoyarme, que pareces un miserable de espíritu, joder. La productora está bebiendo muchísimo, tío. Sí. ¿Sobre esa persona o sobre ese objeto? Absolutamente todo. Excuse me. Speak English, maybe? Yeah, yeah, a little, a little. Ah, ok, un autógrafo. Autógrafo. Your name, please? Mario. Okay. Thanks, man. Mira. Thanks. Un momento, a ver. You know. Mario. No, it's okay. No, pero nada. No, no, give me this. This is for a friend. For a friend. Okay, for a thanks. Nada, tío, no sé qué cojones vienen a dar la lata y tal. Ya sabes que es el defecto. Cuando uno se fija mucho en los otros no se fijan en uno. La vida es un absoluto fracaso. ¿Y qué vamos a hacer de fracaso desde que nacemos? Yo me di cuenta también tarde. Va, tío, mira, yo no te aguanto más el rollo. Pero vino, te darás cuenta, te darás cuenta en algún momento. Tío, da la vuelta en la rotonda. Da la vuelta a la rotonda, joder. Sí, da la vuelta a la rotonda. Y ahora tira por ahí, de frente, por eso de ahí. ¿Por esto? Tira por esto. Y no te eches más pedos, tío. Es que no, tío. Acabas de comer como un verdadero cerdo. Acabas de poner la mesa que da asco, tío. Comiendo con la boca abierta. Mira, España, tío. La puta bandera de España. El puto español de mierda. Es que, tío, uno intenta trabajar y viendo a un fulano como tú al lado, tocándose las pelotas todo el día en el sofá, no hay manera, tío. Me puede la mala hostia. Mira, yo tengo un amigo que tenía un cuñado, un pariente suyo, que tenía un problema, que era esquizofrénico o algo así. Y su mujer trabajaba de enfermera y él estaba en casa. Estaba en casa y básicamente no hacía nada. Pero cuando oía el motor del coche de su mujer que llegaba a casa, se levantaba de la cama. Se levantaba de la cama y se ponía que estaba, yo qué sé, pues que estaba arreglando una cortina. Calentaba. Entonces, la efectivamente. Gasa. Entonces la diferencia entre el gusto por el trabajo entre tú y yo es que yo me lo tomo y me tumbo y no me levanto. Y que tú, que cuando viene alguien, parece que te levantas. También las cosas, pero estoy un poco hasta los cojones de pagarte la comida, tío. Pero también tienes que acordarte que hace 15 años, durante 5 años, estuviste viniendo a comer a mi casa por la carita que llegabas todos los días a las 3 de la tarde. Eso no te olvides. Son deformaciones que hiciste tú. No te olvides del asunto. No, 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 eso no es cierto.
Too much power, too little brains. They say it pours when it rains. The loss is certain. Jorge. ¿Qué? Jorge. ¿Qué? ¿Estás listo para salir? Sí, ahora 5 minutos. Venga, tío, llevo 15 minutos esperándote. Hostia, tío. Pero ya me levanto. Eres un inútil, tío. Te puedes levantar de una puta vez. Levántate y vámonos, que tenemos que acabar. Hombre, estate tranquilo. Tío, nos está esperando la de producción. Levántate ya, tío. Pero venga, levántate y dúchate, joder. Ya voy. Pero dúchate, porque llevas 2 días sin ducharte, joder. Es que da asco verte, tío. Todo el día en calzoncillo, la camiseta sucia, esa barriga que tienes, joder, tío. ¿Tú por qué te dieron a ti este trabajo? Cuando hay gente cualificada y capacitada para hacer este trabajo. Ya, tío, es que ya cuando me lo dijeron hace una semana que iba a ser contigo el trabajo, es que me puse enfermo. Lo poco que recuerdo de lo que hacías era una verdadera mierda. Eres el hazme reír, tío, del contexto. Me apareces en el aeropuerto con la cabecita de mierda, la cabecita de cartón piedra, haciéndote el gracioso y el creativo, tío. Pues la cabecita te la puedes meter en el culo y levántate de una puta vez porque tenemos que ir al restaurante y después al archivo. Y nos están esperando. Y ya no es solo por mí, es que estás condicionando el trabajo de todo un equipo, tío. Es que, vamos a ver, es que hay cosas que no se deberían de decir, pero es que tu mujer se suicidó de asco de vivir contigo, tío, del fracaso, porque se sentía frustrada, totalmente frustrada. Le fuiste con cuentos de que eras la joven promesa, tío. Y solo hay que verte, qué promesa de mierda, ¿no? Le he planteado que podríamos trabajar sobre el concepto de ironía. ¿A ti qué te parece? Pues a mí me parece bien. Lo que no sé es lo que le parecerá a él. Pues no lo sé, no he puesto demasiada buena cara. Como si el concepto de ironía fuese algo que se le escapa. Pero ¿cómo no se le va a escapar? Si no tiene la más mínima ironía, si ni siquiera creo que sepa lo que es el concepto. ¿A qué te refieres? Sí, ¿a qué es un concepto? ¿Podemos llamarla la ironía concepto de ironía? ¿O es en sí ya una ironía? ¿Y qué le vas a explicar a este hombre si no entiende nada? Lo que pasa es que quiere protagonismo. ¿Protagonismo? Le podemos dar un poco de protagonismo. Pero de una manera sutil. Sin que él se dé cuenta. ¿A qué te refieres sin que él se dé cuenta? ¿Es una ironía o me estás hablando de algo? Pero tú ya me entiendes. Tenemos que hacerlo. Se comporta de una manera
un tanto extraña. Es un presuntuoso. Pero tenemos que cerrar primero el proyecto. Bueno, está bien. Pero ya sabes que estas cosas, en cuanto antes se solucionen, mejor. Está bien. Cuidado que viene, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Você é melhor que todos os outros.